La experiencia que hemos tenido este año con nuestra alumna Luz Mary ha sido gratificante en el sentido de que nos hemos visto involucrados en un desafío en el cual todos teníamos que participar. Cuando Luz Mary llegó al SEBA, llegó en primaria al nivel intermedio, venía ya con cierta voluntad para seguir estudiando, ¿no? Entonces, nosotros solo fortalecimos esos valores y esos principios que ella tenía de superación. Ella hoy se muestra abierta a las nuevas expectativas que le puedan dar su paso por el SEBA. Su autoestima ha sido elevada, desarrolla muy bien sus capacidades cognitivas, tiene muy buenas notas, tiene una muy buena conducta, muy participativa, muy solidaria y muy consciente. Nosotros la educamos, la instruimos pensando en un futuro, en el hecho de que vaya a crear una pequeña microempresa, ¿no? Y que ella se pueda autofinanciar más adelante, ¿no? Ella está apta, ¿no? Y dispuesta a aprender todo, ¿no? Y lo hace con muchas ganas, que es lo que más a nosotros nos sorprende, ¿no? Y eso nos exige más prepararnos para que ella pueda aprender para el futuro. Nosotros hemos visto en Luz Mary cuál ha sido ahora su desempeño y su desarrollo, y la vemos fortalecida, y eso nos alegra a nosotros, a todas las colegas, de todas las áreas, ¿no? Siempre le preguntamos, ¿no?, qué cosa quisiera hacer. Dice, yo quiero hacer algo, ¿no? Yo quiero trabajar y yo lo voy a hacer, lo dice. Desde el año 2010 estamos trabajando con la profesora Berta aquí en el centro. Está muy comprometida con el trabajo. Encontramos valores como la responsabilidad, el afecto que dedica a cada uno de sus estudiantes. Es muy, muy importante que nosotros como SANE, desde el momento que somos convocadas, poner a flor de piel, ¿no?, esta identificación que sentimos con nuestros niños y jóvenes con discapacidad. Estar al pendiente de todo lo que pueda suceder en el entorno del estudiante, porque la educación inclusiva o el éxito no depende solamente del estudiante y de la docente, ¿no? Entran también otros componentes, que es la familia, la sociedad, la comunidad. La educación inclusiva es un cambio de actitud. Es una identificación, es apostar por nuestros niños y jóvenes con discapacidad, es poder valorar sus habilidades y a partir de ahí empezar una nueva etapa para ellos.